la mañana, 7:15 de la mañana en la estación de tren de Oslo. Dejamos esta ciudad para coger el tren que nos lleva a Bergen. Vamos a vivir una luaventura. Hoy cogemos el tren de Oslo a Bergen. El billete nos ha costado 100 euros y podéis contratarlo cómodamente desde vuestras casas a través de la página web en el país de origen. Un tip es que si podéis, escojáis los asientos de la izquierda, que son los que tienen las mejores vistas. El tren no es muy nuevo, pero sí bastante confortable. Tiene algunas comodidades, como por ejemplo luz. También tiene bandeja para posar nuestras cosas, reposapiés y también enchufe para, bueno, pues cargar baterías, etc. Este tren nos une Oslo con Bergen y atraviesa prácticamente en horizontal todo el país de Noruega. Está considerado una de las rutas más bonitas del país y del continente, y también es el ferrocarril más alto del norte de Europa. Son en total 22 paradas y 180 túneles y atraviesa uno de los paisajes más bonitos de toda Noruega. El punto más alto lo alcanza a los 1.122 metros de altitud. Una ruta que no os podéis perder. El tren dispone de baños, tiene uno en cada vagón. También tiene zona de portaequipajes, tanto a la entrada de los vagones como sobre los asientos, y un vagón cafetería. Los precios son un poco carillos, pero sí que está bien para pasar un rato agradable, más tranquilo. Además dispone de grandes ventanales para ver mejor el paisaje y es ideal para pasar un rato de desconexión. Bueno, ahora el salseo, el cotilleo, lo que sé que os gusta. El personal del tren no es muy agradable, ninguno en general. La chica que nos pidió los tickets era bastante seca y no mal educada, pero muy desagradable. Y en la cafetería nosotros nos tomamos algo y nos fuimos, o grabamos y nos fuimos. Pero había una chica que estaba antes y los del bar, estando el bar vacío, le levantaron de la mesa, la levantaron, dijeron que si iba a tomar algo más que tenía que dejar la mesa libre porque se alargó el café. No me parece ni medio normal porque estaba vacío, no había nadie. Otra cosa es que hubiese gente esperando y que la chica estuviese acaparando la mesa, pero no, un comportamiento un poco... Una persona que está de vacaciones leyéndose un libro en una cafetería no la puedes echar de la mesa porque se está alargando el café. Eso es horrible. Y es para decirles algo. Por lo demás, bueno, el viaje es espectacular. No os voy a poner muchas imágenes de los paisajes porque tenéis que verlo vosotros. Pero el personal no es demasiado agradable. Thank you.
aunque todo el recorrido es espectacular, a partir de la estación de Heilo, el tren comienza a subir y también empieza a cambiar el paisaje, a ser una bastante alta montaña. Cada vez se ve más nieve y realmente a partir de este momento las vistas son increíbles. A partir de la estación de Finse, que es el punto más alto del recorrido, el tren comienza su leve descenso y volvemos a recuperar el verdor tan característico de las tierras de Noruega. Aquí ya empieza a disminuir también la nieve y algo que nos llama mucho la atención es la cantidad de agua que fluye por la roca, por la montaña hacia los lagos. Tal parece que se estuvieran desangrando esas montañas y realmente es un espectáculo incomparable. Bueno chicos, ya hemos terminado nuestro viaje, ya hemos llegado a Bergen y estamos en la estación de tren y la verdad que de todos los recorridos que hemos hecho en ese transporte creemos que es el que más nos ha gustado o uno de los que más seguramente nos ha encantado. Ahora ya vamos a dedicar un tiempo a conocer la ciudad, a conocer Bergen, pero esa es otra, lo aventura.